Infante nació el 22 de abril de 1929 y a partir de su edad adulta estuvo inmiscuido en las cuestiones políticas y revolucionarias del país. Fue un célebre crítico del régimen de Batista, lo que daría por consecuencia la aparición de su seudónimo Guillermo Caín para que pudiese escribir novelas, ensayos y poemas debido a la prohibición de que pudiera publicar con su nombre original. Con el paso del tiempo, Guillermo terminaría siendo el crítico de cine base de la revista Carteles del año de 1954. Fue durante el ascenso de Fidel Castro en 1959 que Cabrera volvería a su fiereza política y terminaría volviéndose el director del Consejo Nacional de Cultura, además de ejecutivo del Instituto de Cine de Cuba. Pero no por mucho tiempo, porque las asperezas con el gobierno castrista comenzarían tras la censura de PM, un cortometraje ideado por su hermano Saba Cabrera Infante y Orlando Jiménez Leal, que narraba las actividades de los jornaleros habaneros tras el fin de labores. Las asperezas dentro de su crítica de gobierno no se dieron en ninguna de las formas literarias que podía realizar y dieron como resultado la expulsión de Cabrera junto a sus hijas del país en el año de 1965. Tras establecerse primero en España y encontrar el mismo resultado de censura por parte de la mentalidad franquista, se muda a Londres y 5 años después termina localizado en Hollywood, intentando ser guionista, cosa que en realidad ya había logrado en el 68 con la adaptación de su novela Tres Tristes Tigres, es un trabalenguas, que realizó al lado del chileno Raúl Ruiz. Su trabajo más importante y más célebre dentro de este campo se daría un año después, cuando uno de sus guiones que circulaba entre productores de los grandes estudios terminaba llamando la atención de Richard Sanuk, quien encontraba potencial dentro de una película que parecía llamar a la juventud ávida de esta representación contracultural. Sanuk se encontraba fuera de 20th Century Fox, trabajando en ese entonces por Warner Brothers, pero con varios favores logró que la película se produjera dentro del estudio, a cargo de Richard C. Sarafian, un director muy poco conocido para ese entonces. De hecho, también había que preguntarse si todo este asunto también formaba parte de un sabotaje por parte de Sanuk, porque pues por parte de él fueron las decisiones muy importantes como para que la película tampoco tuviese un protagónico de peso. En este caso, rechazó que Gene Hackman fuera el personaje principal de esta película. Carrera contra el destino es una piedra angular, no precisamente para entender la contracultura que siempre parecemos recordar como añorada y positiva, sino como una para entender el descontento social que permearía a través de la década de los 70. Es una película de una premisa bastante simple. Kowalski es un hombre que se dedica a entregar coches a través de toda la nación, y lo encontramos en su último encargo, llevar un Dodge Challenger blanco de Colorado a San Francisco. Antes de entablarse a su viaje, se encuentra con su dealer favorito y obtener metanfetaminas, le hace la apuesta de que llegará antes de lo acordado. Es a partir de ahí que Kowalski inicia su ruta, pero comienza a hacerlo de manera descontrolada, terminando por adquirir la ira de las patrullas de caminos, quienes intentan detener a este hombre, quien de pronto adquiere una furia trazada en la carretera que todo mundo desconoce, excepto un disc jockey que parece conectarse con él de manera espiritual. Carrera contra el destino es recordada por su nivel técnico. Sarafian dirige una película que resulta ser una gran persecución de más de una hora, con una calidad dentro de sus coreografías y dobles de acción bastante notorias para la época en la que vendría el surgimiento del filme de auto intrépido. Son momentos que te arrebatan el alma y te tienen al filo del asiento, gracias también a la audacia de John A. Alonso, quien sería recordado como el hombre detrás de la fotografía de Barrio Chino y quien no tenía miedo a amarrarse con lo que tuvieran a toda velocidad detrás de un auto para capturar la belleza de este, huyendo a través del paisaje trascendental que representa la carretera de Estados Unidos. Pero también es recordada por ser un enigma. Esta vaga noción de deber u honor u consecuencia invade a Kowalski, quien nunca parece definir su objetivo con las pocas personas con las que encuentra en el proceso. Carrera contra el destino tiene un protagonista que simplemente parece haber encontrado la ruptura dentro de lo establecido y dentro de la sociedad, y en un símbolo de rebeldía simplemente va en contra del orden, demostrando ser el mejor. Si bien las intenciones de Kowalski nunca quedan esclarecidas, sí podemos entender este a través de diversos flashbacks entre los que podemos percibirlo como una figura heroica en medio de una pútrida nación y dentro de la cual siempre ha estado detrás de un poderío mecánico, una síntesis de una figura masculina en un punto de ebullición que siempre lo intenta poner en una línea de lo aceptado y lo justo. Así, Carrera contra
al destino se vuelve curiosamente una película que realza la necesidad del país de encontrar a una figura heroica en un momento de verdadera necesidad y en donde la sociedad ha abandonado estas concepciones, en una road movie aderezada con los protos del western, porque Kowalski y su automóvil se definen como una leyenda del camino, un símbolo de esperanza para los más necesitados, entre los que se encuentran estas personas olvidadas por su estatus, incluyendo concepciones raciales, de las que la película no huye en presentar como actos crueles sin justificación alguna, como la vida real. Barry Newman nunca tuvo la oportunidad dentro de Hollywood, terminaría relegado a papeles de televisión, pero su Kowalski tiene las bases de un potencial que nunca fue explotado. Es un hombre de mirada vacía, con un andar triste a pesar de las gracias que realiza en el auto, con un peso sobre lo que significa ser un estadounidense. A pesar de que estos suenen personajes asociados a una sociopatía, Kowalski nunca se muestra aberrante, al contrario, siempre respetuoso, a menos de que se pasen de su línea. Particularmente con las escenas finales son las que en las que Newman le da un tinte de revelación divina a Kowalski, quien en el final de su carrera, con ojos lacrimosos y sudor en su rostro rígido, parece adquirir la paz y emoción que nunca pudo obtener en su vida. Esta es una película que representó un dividendo enorme. Durante su estreno, el 14 de marzo de 1971, Carrera contra el Destino no generó empatía con los críticos norteamericanos, quienes cuestionaban la vagueza del filme, que se sentía como la segunda parte de algo que no habían visto. Esta negatividad puede ser definida de mejor forma cuando la producción regresaba los autos que usaron a la concesionaria, y estos los rechazaban porque no querían seguir formando parte de una película que vendía drogas y desnudos como símbolo de la vida en el país. Y así fue. Carrera contra el Destino fue un fracaso de taquilla hasta que llegó a otros países. Particularmente en Europa y América Latina, esta idealización de la rebeldía se representaba no solamente en un hombre que desafiaba las reglas de tránsito, sino que también se planteaba como una historia en contra del sistema del país, una ofensa salida de los grandes estudios que nunca se detuvieron a pensar si era correcto producir una película similar. El éxito repentino de Carrera contra el Destino en México y particularmente en Polonia hicieron que 20th Century Fox plantearan un nuevo enfoque al filme, en donde se le asoció con una doble función al lado de Contacto en Francia, con la justificación de sus escenas de acción, y ahí sí fue un éxito masivo. Independientemente de esto, Carrera contra el Destino se volvería una de las películas más influyentes dentro del road movie y del subgénero de auto, siendo referenciada por Audioslave, quienes hicieron un remake en el video musical de Show Me How to Live, con todo y Cleavon Little interpretado de nuevo a Super Soul, y por supuesto, el hombre referencia del país, Quentin Tarantino, quien usaría el auto y expresaría a través de sus personajes en Death Proof que Carrera contra el Destino es una de las mejores películas norteamericanas de la historia. Eso fue todo, no se olviden de checar la carta de la cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Carrera contra el Destino también es una de estas películas que yo y muchas personas asociamos al género de las películas de papás, porque son películas que pues, veías al lado de tu jefe y con una cerveza en la mano y puedes sentir como esta aspiración por parte de él de esta época y de este sentir de libertad, que precisamente es eso. Y me imagino que este planteamiento de pues, problemas en la casa, problemas en la familia, problemas de trabajo y problemas económicos, pues a veces quieres mandarlo a la mierda y simplemente quieres conducir un bólido a toda velocidad desafiando todo, ¿no? Nos vemos.